sacado estas dos culebras que están enredadas en estas raíces que estaban ahí abajo. Todavía queda una culebra de herradura allí. Ahora entraré a cogerla. Primero quiero desenredar a estas, porque seguramente llevarán días y no es bueno que esté apretándoles las raíces estas, o algas, porque hay mezcla de las dos cosas, entre raíces y algas. Esta es la herradura, sí. Y por ahí está la bastardita. La bastarda. Parece una hembrita. Es un macho. Sí. Y este, espérate que se me escurra. Es un macho. Un metro, ¿no? Más o menos. Metro 20 aproximadamente. Los dos ejemplares seguramente llevarán varios días. Muchos están. Ya me están muriendo. Muchos tampoco, porque no están muy flacos y como estaban en el agua, pues están bastante bien hidratados. Así que ahora les haremos unos fotillos y los soltaremos. Voy a secar aquí ya. Que había en el otro lado. Ahora aprovecharemos para hacer una foto de los ejemplares y la liberaremos en el campo, que es donde tienen que estar. Bueno, ya le hemos hecho unas fotillos a los ejemplares. En total eran tres al final, una bastarda y dos culebras de herradura. No sé si se me escuchará muy bien por el tema del viento, si no, pues lo pondré en subtítulos. Sí, esta está muy fría. Cuanto más grande, más le cuesta captar el calor. Aquí ya nada más con el calor de mi mano. De todas maneras, con el calor que hace. Sí, pero aún así. Se pone ahí a solearse un rato, se va. Mira, está bufando ya. Ya, no, pero lo que voy a hacer es dejarla aquí. Sí, apartado. Se siente más segura. Porque también es que está fría. Pero aún así, de todas maneras, con el tiempo que hace ahora. Está haciendo un tiempo. Las herraduras no mucho, porque se han movido bastante rápido. Sí, las herraduras estaban bastante bien. De hecho, la pequeña me intentamos morder. Pero esta es la que peor está, ¿verdad? Se le ven así las escamas un poco. Esta yo apuesto que seguro que 2 o 3 días llevaría. Y claro, la termorregulación es muy difícil porque... Si la ve delgadita por aquí... Por el día le pega el sol de lleno y por la noche pasa frío sin poder refugiarse. Y está muy mojada, de chungo. Pero vamos, 4 días por ahí corriendo por el campo se puede adelantar como debe y tal. Y se recupera. No, no quiero que se quede. Que se meta dentro ya. No, que no pase ningún bicho y la vaya a fastidiar. Por lo menos que tenga la oportunidad. Para estar encerrada. No pasa mucha gente. La dejaremos ahí y ella solo pues, cuando se caliente, pues se moverá. Es normal que después de varios días ahí en el agua, con el frío que hace y eso, no termorregulan como Dios manda y les cuesta mucho moverse. No pasa ni incluso nosotros podríamos.